San José es una región que, por sus características sociodemográficas, como un mayor acceso a la educación o una mayor cantidad de espacios de formación y ejecución de distintas disciplinas artísticas y culturales, podría parecer aventajada con respecto a otras regiones del país en materia de oportunidades para el desarrollo de proyectos culturales, o inclusive en el alcance de opciones de financiamiento y acompañamiento estatal o privado. Parte del trabajo de la gestión cultural a nivel país y dentro de la región es cerrar estas brechas, pero también empoderar a los grupos existentes para que se conviertan a su vez en nichos de crecimiento y desarrollo de agrupaciones emergentes y nuevos exponentes en distintas áreas. La acción social es uno de los fundamentos del quehacer de la Universidad de Costa Rica, mediante el cual se establece un vínculo entre universidad y sociedad. Todas las unidades académicas que conforman la UCR tienen la posibilidad de desarrollar proyectos de acción social que brinden un aporte positivo a las comunidades. Estos proyectos buscan incentivar una mayor inclusión, justicia y solidaridad mediante actividades didácticas, culturales o a través de trabajos comunales e iniciativas estudiantiles. Uno de estos proyectos que ha sabido combinar muy bien didáctica, innovación y creatividad se encuentra en la Escuela de Ingeniería Eléctrica. Todo lo que hace el ser humano es cultura, ¿verdad? Solo que uno cuando está haciendo una carrera está muy enfocada en su área formal de estudio. Y uno se le olvida que uno siempre está apreciando arte. Y no es que seamos un grupo musical, un grupo artístico, somos un grupo de ingenieros que también hacemos arte y entre otras cosas música, ¿verdad? Todo estudiante de ingeniería puede crear proyectos, puede conseguir proyectos y puede aventurarse a magnificar la música o el arte, ¿verdad? Y eso es lo que queremos que la gente pues comprenda, porque la gente usualmente piensa, no, yo no soy músico, yo no soy artista, yo no me meto, ¿verdad? Pero eso es parte de nuestros retos, ¿verdad? De pensar de que todos pueden colaborar, aunque yo no toque ningún instrumento, se me pueden ocurrir ideas de que uso luz o uso agua para generar audio o un cuadro o una escultura. Y eso es lo que buscamos, que la gente se abra con esa imaginación y use la creatividad y las habilidades adquiridas en ingeniería para hacerlo realidad. El arte es un vehículo muy universal y entonces permite un interés muy auténtico. Cuando los estudiantes se acercan al proyecto, ellos llegan con un interés auténtico de trabajar, digamos, en una cuestión artística que ellos probablemente han tenido desde hace tiempo. Y entonces ellos trabajan extracurricularmente, muy motivados, ¿verdad? Y entonces permiten avanzar relativamente rápido. El proyecto nació en 2010, con una idea del profesor Lo Chi Yu y otro profesor, Fabián Abarca, de mezclar ingeniería con arte. Ellos descubrieron que en eléctrica había muchos estudiantes que tenían capacidades artísticas y que tenían intereses artísticos. Y entonces ellos trataron de dar un espacio para que los estudiantes explotaran su interés por ingeniería con su interés por el arte. Cuando yo entré acá, ya había estudiado un tiempo, 3 años había estudiado música, piano. Y bueno, entré acá, entonces tuve que dejar la música de lado y escuché el electrizarte. Que entonces mezcla como esas dos partes que uno quiere, la electricidad con la música. Vimos la necesidad de que no hay espacios extracurriculares fuera de cursos para que los estudiantes pudieran expresarse creativamente fuera de la disciplina de la ingeniería, ¿verdad? Tradicionalmente los proyectos finales de laboratorio, los estudiantes hacían un proyecto libre y mezclaban cosas con audio y con arte. Entonces se nos ocurrió que debería haber un espacio donde ellos pudieran libremente crear cosas uniendo intereses de sus vidas. Entonces la idea era que pudieran crear y a la vez aprender más de ingeniería y del arte sin necesidad de estar dentro de un curso. Cuando me llamaron la primera vez, yo estaba muy emocionada porque yo estaba empezando la carrera, entonces no sabía qué esperar y me pareció como muy atractivo que pues no viniéramos a hacer solo lo que se dan en los cursos, ¿verdad? Porque los estudiantes no solo desarrollan como las habilidades técnicas, sino que uno adquiere otro tipo de conocimientos y tiene otro tipo de relaciones con los demás estudiantes. Entonces,
uno se conoce un poco a uno mismo y conoce un poco la sociedad en la que está y siente que puede aportar algo al respecto. Cuando comenzó el proyecto, la primera convocatoria, me recuerdo, lo que yo hice fue un póster que decía atención y estudiantes de ingeniería eléctrica, artistas. Queremos hacer un proyecto que mezcle la luz, el arte, la ingeniería. Y llegaron bastantes estudiantes, varias decenas de estudiantes. Ustedes preguntan quién han recibido clases de arte. Muchos van a levantar la mano, o sea, muchos han recibido educación musical, sobre todo, ¿verdad? Entonces uno encuentra que fuera de los intereses de ingeniería ya hay mucho interés en arte. Y poder mezclar los dos ha sido muy atractivo para los estudiantes. Yo creo que tenemos un valor cultural que tiene dos facetas. Una primera faceta es mostrar que la ingeniería, en la ingeniería eléctrica en específico, no es solamente revisar planchas, revisar microondas, sino que también se pueden hacer dispositivos tecnológicos relacionados con el arte y electrónicos, que al final se pueden aplicar en muchas otras cosas. Y cambiar esa idea cultural de que el ingeniero está encasillado en alguna cuestión. Además, también podemos mostrar que la ingeniería y el arte van de la mano y van juntos. Y eso es una concepción cultural que normalmente no se tiene tan clara. El proyecto pues buscaba usar el arte a pesar de que no fuéramos artistas, pero es que creamos en que usted no tiene que ser artista para apreciar el arte y hacer arte. Por ejemplo, todo el mundo escucha música. Y el arte, como es todo un universo más que todo el mundo, pues en cierta forma está presente o lo tiene presente, permite que la creatividad del estudiante pueda pues extenderse aún más. Pues los estudiantes lo disfrutan mucho, los estudiantes involucrados se acercan, ellos muestran un interés, digamos, un poco más alto para aprender cosas de ingeniería, cosas de arte. Hemos hecho, por ejemplo, cursos en los que ellos aprenden a hacer composiciones musicales que no tienen nada que ver con ingeniería, pero los estudiantes se acercan. Venimos aquí a compartir, ¿verdad? Y entonces, para mezclar un poco sobre la ingeniería eléctrica, lo que hacemos es diferentes instrumentos que se construyen a partir de la electricidad, circuitos, se usan circuitos eléctricos o diferentes algoritmos matemáticos, pues, para sacar algunos instrumentos. Hace todo lo eléctrico, se ve aquí en eléctrica. Entonces, por ejemplo, si usted quiere controlar una computadora, nosotros podemos controlar sonido, luces, todo eso por medio de dispositivos eléctricos. Entonces es bastante fácil combinar la música, digamos, usted agarra su teléfono celular, por ejemplo, y adentro es pura electrónica y el productor, cualquier cosa, sintetizadores, todo lleva electrónica por dentro, todo tiene ingeniería eléctrica por dentro. Cuando unimos las dos cosas, lo que intencionalmente buscamos es una reacción de sorpresa, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos un láser que cuando usted toca el láser suena una nota musical. Se llama Lumen, que lo que hace es utilizar un láser que se coloca en el piso y enviando la luz para arriba. Entonces, dependiendo de cómo usted coloque la mano en el láser, va a sonar una nota. Entonces, lo que tiene de electricidad, digamos, el enfoque ingenieril, es que se creó un código, se realizó un código en algún lenguaje informático para que, dependiendo de donde vos coloques la mano, se genera un ruido que sale por los parlantes. Causa una sensación de por qué pasa eso. Ese es el momento que nosotros aprovechamos en nuestras presentaciones para que la gente pregunte, porque es el momento que la gente quiere saber cómo funciona eso. Ese es el portillo que usamos para educar a la gente sobre qué puede hacer la ingeniería. A lo largo del año viajamos a comunidades rurales y yo lo que busco de ellos es que ellos interactúen con los estudiantes de colegio de áreas alejadas de la capital y que sientan compromiso con esa parte de la realidad del país. Lo que más me gustaría es, fuera del conocimiento técnico que uno pues adquiere, es que tenga una conciencia de que somos parte de la sociedad y que parte de nuestra responsabilidad es comunicar las cosas que existen, ¿verdad? O sea, oportunidades en la U, cosas que se pueden hacer, de qué es ingeniería, qué es ciencia, ¿verdad? Y que conozcan que
todo lo que hacemos acá puede tener repercusiones positivas en el resto del país. Siento yo que no es lo mismo, digamos, llegar a un grupo, a un colegio, pues, y hablar con la gente y simplemente como ir a hablarlos, o sea, se pueden aburrir y ese tipo de cosas. En cambio, si llevamos como una parte más artística, como es el grupo musical o diferentes proyectos o ese tipo de cosas, pues llama más la atención de estudiantes. Entonces, no sé, como que ganamos más terreno en ese campo, para que la gente lejana, pues, conozca de la educación, de las universidades, y de paso también hablamos de eléctrica. Los estudiantes de colegios con los que trabajamos, pues ellos se sienten muy motivados, hemos visto reacciones en las que ellos preguntan, bueno, ¿cómo me acerco a ingeniería eléctrica? ¿Cómo me acerco a la UCR? Ya cambié mi opinión de qué quiero estudiar, y eso es muy bonito. De las comunidades donde vamos a visitar usualmente es impactante, son muy agradecidos y los estudiantes son muy interesados en el tema. Y uno siente que realmente está haciendo un cambio en la vida de esa persona solo con esa pequeña interacción que se presenta, ¿verdad? Yo pienso que les puede aportar el proyecto a ellos una forma de abrir la mente y empezar a ver el mundo, el trabajo de ellos, la ingeniería y el país de una manera diferente, haberlo conocido más, saber que no tienen que hacer lo que normalmente se hace o no tienen que mantenerse desde una perspectiva únicamente técnica. Y también pienso que eso les deja a ellos la habilidad de interactuar y desarrollar proyectos sin tener esa restricción de que no sé si se puede hacer o es algo diferente de lo que ya se ha hecho. El Departamento de Fomento es un departamento relativamente nuevo que ha venido a ser como el que cumple la función de proyectarse a las comunidades por medio de estos programas que ya son programas establecidos por ley y que tenemos la responsabilidad de velar por los recursos de estos fondos concursables. Eso fue lo que nos hizo a nosotros, pues, ver que San José tenía mucha ventaja en cierto momento y la participación normalmente era masiva en San José y débil en el resto del país. Después, en base a evaluar estas debilidades, empezamos a trabajar tratando de proyectar talleres de asesorías en elaboración de proyectos. Esto se logró. A nosotros nos gustó mucho porque parece mentira, pero esto fortaleció tanto el área, digamos, todo lo que es fuera de la GAM que llamamos, ¿verdad? Todos y todas necesitamos espacios para recrearnos, espacios de ocio, necesitamos reírnos para también aportar a nuestra salud mental, a nuestra calidad de vida, y el circo es una gran opción porque el circo te permite disfrutar espectáculos de gran calidad a través de los payasos, del clown, del mimo, desde la danza aérea, las acrobacias aéreas, la acrobacia en el piso, la danza. Entonces el circo lo que hace es recuperar diferentes técnicas. Las actividades circenses atraen por sí solas. Como muestra un botón, ¿verdad? En un parque se ponen unas personas con juguetes de malabares y en cuestión de minutos están gente alrededor observando qué es lo que están haciendo, ¿verdad? Además de que el circo históricamente siempre ha traído ese factor de riesgo en sus espectáculos, por su factor de emoción hace que la gente llegue, se agrupe y vea. Y además también es un medio que puede transmitir mensajes, pueden hacer reflexionar a las personas sobre diferentes temáticas ambientales, sociales, etc. Entonces aporta a la recreación y aporta también a la reflexión disocial. Formé parte de un boom que fue el circo aquí en Costa Rica. Para nosotros era como circo, es como una especie, un estilo de vida que se fue entre los viajeros, lo que estaban descubriendo los malabares, el teatro, el tomar un espacio. Lo que se formó, el nuevo circo, fue eso. ¿Qué haces vos, teatro? ¿Vos qué haces? Yo cuento cuentos. ¿Vos? Yo pinto. ¿Vos? Yo canto. Entonces, esa mezcla fue el nuevo circo en Costa Rica. Todos eran bienvenidos. Esa comunidad, para nosotros, fue circo. Y sigue siendo circo. Es una filosofía de vida, ¿no? Y que va mucho en lo social, ¿no? Entonces el arte para nosotros es eso. De las bases del nuevo circo, no es solo que no hay animales en el circo, que no hay un presentador que guía la cosa de manera tradicional, ni que es un freak show como fue en un momento, mucho más antiguo, sino es que es un arte interdisciplinario. Encontramos acá artistas que son músicos, malabaristas, que se paran de manos, tienen una versatilidad como intérpretes muy amplia. Socarte es la Asociación Cultural de Arte y Circo.
se fundó en el 2009 por iniciativa de varios y de varias personas que hacían circo y que vieron la necesidad de juntarse. De ahí, el cirquero tiene como un rol bastante difícil, entonces sentíamos que asociarnos y agremiarnos nos iba a dar derechos, nos iba a dar fuerza, nos iba a unir como grupo. Entonces convocamos una gran reunión donde, según nosotros, invitamos a todos los circos que ya existían. Era como la iniciativa de juntarnos bajo esa figura y tal vez poder pedir proartes, tal vez poder pedir un seguro, empezar a buscar cómo trabajar juntos para darle fuerza al gremio. La asociación es como un conjunto, un equipo de artistas circenses, en su mayoría apoyados también por miembros de otro tipo de actividades, digamos, que estamos propiciando espacios de encuentro para la gente que hace circo. La asociación realiza diferentes proyectos para la población que está haciendo circo en el país, con proyectos de formación en diferentes áreas, desde musicalización de espectáculos, dramaturgia, formación para formular proyectos, la parte de orientación legal. Tiene proyectos que tienen vías a futuro y ahora tiene lazos con otras áreas que le generan como mucho mayor cuerpo, ¿no? Ahora hay gente de sociología, hay gente de trabajo social, hay fotógrafos, hay video, hay como que estamos haciendo un enlace con otras áreas, y yo creo que eso está muy bien porque está haciendo que podamos generar alianzas con el Ministerio de Cultura. Y por otro lado, las actividades que podemos involucrar a la comunidad por medio de espectáculos, shows de circo, en los encuentros que venimos realizando desde el 2014, y la idea es hacerlos cada año en un lugar diferente para que sea un espacio de encuentro para la gente que está haciendo circo, pero también que se acerque la comunidad y reciba espectáculos de calidad y que conozca que en Costa Rica hay circo. Yo veo que va caminando y que el ENAC es un proyecto que ya tiene 3 años y se va a sostener en el tiempo y va en vías de ser convención o inclusive festival. Azocarte, es importante aclarar que no es la asociación que representa al sector de circo en Costa Rica, sino que más bien es una asociación que lo que quiere es promover espacios de encuentro entre las diferentes personas, colectivos o agrupaciones que hacen circo en el país, y también propiciar ir a diferentes comunidades y realizar diferentes proyectos como lo ha sido el encuentro de circo. Buscamos ser un poco más integrales a la hora de identificar público que pueda asistir a los eventos y además personas a las que les pueda interesar no solo asistir sino también involucrarse y quizá empezar a practicar circo. Sí, la idea es que la asociación logre hacer ese lazo entre el artista que le gusta trabajar en la calle como una lección, es una lección de escenario, es una lección de trabajar en el espacio público por una ideología, por un sentimiento, por un llamado. El público de la calle te da algo que el de sala jamás te va a dar. Y es muy difícil de trabajar, es un reto, es siempre la improvisación, siempre estar en riesgo, siempre estar atento. Sí, hay una riqueza cultural en las artes circenses, hay una, más bien una gran variedad de riqueza por las técnicas que se dan, por los mensajes. Además que hay toda una producción detrás, ¿verdad? Desde el vestuario, desde la música que se elige, hay un contenido, que, ¿verdad? Un mensaje que siempre se le está entregando a las personas en cada espectáculo. Entonces es algo muy completo, no es nada más llegar y tirar las clavas, por ejemplo. Hacemos pintura, hacemos escultura, hacemos música, hacemos, bueno, yo soy vestuarista, escenógrafa, entonces trabajamos desde muchos lugares el lenguaje artístico, escénico, ¿verdad? Y encontramos malabaristas que también son músicos, que se paran de manos, que tiran mortales, que hacen telas, entonces hay una versatilidad en el artista de circo de que tiene una gama muy amplia. Para nosotros el circo es todo, naturaleza, convivencia, y la carpa sí está y nos encanta. Pero la carpa hoy en día tiene muchas dificultades para ser llevada a cabo. Es decir, no es tan fácil tener una carpa por los permisos, por salud, por todo. Si en vez de darle beneficios a la carpa, la están quitando. Entonces, para nosotros la carpa siempre es más. Cuando la tenemos, disfrutamos y buenísimo. Pero cuando no está, es imaginativo, ¿no? Todas las personas podemos hacer circo. Yo creo que es
las ganas, el deseo, la voluntad. Cualquier persona puede involucrarse en los espacios que hemos venido propiciando con los encuentros de circo. Hemos ya tenido la experiencia de señoras que reciben talleres de hula hula, señores que reciben talleres de, para manipular bolas. Entonces, yo creo que es el deseo, es el circo te permite eso, es tan mágico que permite que cualquier persona puede disfrutar un espectáculo o también aprender una técnica. Y también con el otro proceso que estamos llevando, que es multiplicador de diferentes técnicas en diversas comunidades, con un ciclo de formación que le llamamos, vemos cómo los que participan con nosotros van y replican en sus comunidades. Entonces yo creo que lo importante de pararse en la calle son muchas cosas, pero sobre todo es generar un espacio de encuentro y convivio en un espacio de tránsito. Entonces es una ruptura de la cotidianidad, que el espectador que va caminando por ahí de repente se encuentra con una cosa que lo atraviesa y ya solo esa acción rompe la rutina. Entonces a mí desde eso tan simple me parece que es muy motivador y transformador el espacio que brinda la calle como escenario. Queremos llegarle a las comunidades para que tengan espectáculos de calidad accesibles, gratuitos, y también para que la gente en general sepa la calidad de profesionales que están haciendo circo. Buscamos eso, el involucramiento directo de esa comunidad que se lleva a otra percepción del artista circense. Hemos tenido muy buenas experiencias en ese sentido con la gente de las comunidades que nos dicen, no esperábamos que el artista fuera tan disciplinado, porque se dan cuenta que desde que amanecen desayunamos y es a entrenar, entrenar, entrenar hasta la noche, y en la noche presentamos. Estamos en pie, que le estoy diciendo más viva. Con el Ministerio de Cultura hemos logrado vincularnos y que nos apoyen económicamente para poder tener el presupuesto necesario para realizar estas actividades y que sean accesibles a las personas. Entonces, en realidad, estamos muy satisfechos. Sabemos que también es un gran reto que estamos teniendo porque se están abriendo nuevas puertas, pero ha sido una respuesta muy positiva y creo que va creciendo y la gente se está interesando más por el circo. Lo principal para emprender un proyecto así es no tener miedo. Nosotros, ninguno de los profesores directores somos artistas de formación. Entonces, nosotros no hemos tenido una educación en cuanto a cómo se hacen las cosas artísticas, pero hemos decidido intentarlo fuera de los prejuicios. Y a veces uno dice danza, teatro, como que piensa en un formato muy... El circo es mucho más libre, pero también lo integra, ¿no? Y lo necesita. La nota de este proyecto es que yo quiero que disfruten todo el proceso. Se van como integrando a una dinámica que al fin de cuentas va siendo multiplicadora. Yo quiero que ellos crezcan como personas y como profesionales. Y para facilitar el aprendizaje, tienen que tener buena comunicación con profesores y con la comunidad. Seguimos propiciando esos espacios y seguimos dando y proponiendo escénicamente para hacer cualquier cosa en cualquier punto. Y lograr una convivencia diferente con un público heterogéneo que no sabía que eso le iba a pasar y le pasó, y lograr ese espacio. Ahora, le estamos buscando dar una transformación a eso, que no solo lleguen como observadores, sino que vean que es palpable y que lo pueden hacer. Poder convivir con ellos y ver que ellos pues, han disfrutado el momento de aprendizaje. Esa motivación de saber de que estamos y seguimos desarrollando algo que es ancestral, ¿no? Y yo creo que esa es la característica más importante. Siempre hay que tener dedicación y hay que tener perseverancia, porque uno siempre empieza a ser alguien que se sale de la corriente, y entonces es un reto siempre pararse y defender las ideas y moverlas y empezar a... Hay que explicar muy bien lo que uno quiere, pero funciona bien y es posible.